Sensesio. Hace apenas unas décadas de nada, los videojuegos plataformeros formaban parte del grosor de lanzamientos. Nos vienen muchos a la mente, así que voy a acotar. Entre ellos destacaban algunos que, además, añadían elementos de acción con disparos. Algunos han quedado marcados a fuego en nuestra experiencia como jugador, como por ejemplo Ratchet & Clank. El videojuego Akimbo retoma esa experiencia y nos da un viaje de nostalgia a muchos de los que echamos de menos más juegos de este tipo, al tiempo que aporta sus propios elementos para darle frescura y situaciones destacadas. Akimbo está desarrollado por el estudio Evil Raptor, creadores de Pumpkin Jack, juego que tenéis analizado también en este canal en su momento y que vale la pena, oye, pues darle un vistazo ahora que ha salido su nuevo juego. En el de ahora, Akimbot se nos presenta a dos personajes, Exe y Shipset, que cruzan sus destinos tras una fuga. Be that way. We'll see who's giving who the cold shoulder when I bust out of here all by myself. 3, 2, 1, duck. ¿Huh? Exe es el personaje principal que controlamos, decidido, sin ataduras, con aptitudes para la acción a distancia y cuerpo a cuerpo. Shipset, en cambio, es... Está, constantemente. Es el que pone el contrapunto de humor, facilón en unas ocasiones y sarcástico en otras, al no parar de hablar, es una máquina de palabras. En este aspecto me ha recordado más a Claptrap que no a Clank, aunque sin llegar a cargar tanto, claro. Tras un primer pasaje, a modo de prólogo extenso, quizá demasiado, se nos invita a acabar con Malware, el malo de la película. Estilo Doctor Nefarious, para que te hagas una idea. Yes, a long time ago, Evilware served the algorithm. He was our greatest scientist. He spent years working to unlock the secret of time travel. Evilware is tenacious. He's willing to tear the universe apart to get a hold of the artifact. Unless we stop him. Para acabar con sus planes, deberemos ir por distintas localizaciones, cada una con sus propios peligros, trampas, plataformas, enemigos y situaciones a salvo. Para hacer frente a todos los peligros, contamos con un arma básica y otra especial que seleccionamos entre 4 disponibles, pudiendo mejorarlas conforme compramos mejoras sucesivamente, así como otras armas que se irán uniendo a la cruceta para ser seleccionadas. La acción shooter es intensa en multitud de ocasiones y los enemigos resistentes. No hay mucha variedad de ellos, pero sí consiguen ponernos en multitud de aprietos. Los que van en bandada, los que se teletransportan de un lugar a otro constantemente, los que tienen escudos, enemigos que nos escupen ácido, así como torretas, láseres, entre otros peligros. Será habitual ver un objetivo verde revoloteando por la zona, que nos aportará una buena cantidad de salud si acabamos con ella. Y sí, la vamos a necesitar en multitud de ocasiones, porque el juego, bueno, pues tiende a ser un poquito exigente. La parte shooter funciona bastante bien y consigue multitud de efectos visuales en pantalla, mientras nos movemos constantemente de un lugar a otro para ser alcanzados. No faltan momentos de dificultad más elevada para poner el punto final de fase, claro. Respecto al plataformeo, las ideas que presenta también están muy bien, con zonas de agua o ácido, entre otros elementos, que nos rebajan cantidad de salud si caemos en ellos. Doble salto, dash para esquivar, correr por las paredes, usar el gancho para trasladarnos largas distancias, todos son elementos que te recordarán o te serán habituales si eres asiduo a este tipo de juegos, notando el toque personal, eso sí, propio que presenta aquí. También hay secciones plataformeras exigentes, así que no desesperes si mueres varias veces antes de poder seguir. Akimbot combina bastante bien todo lo que os he comentado, contando también con momentos de conducción y pilotaje. Por ejemplo, lo que estáis viendo. Estos momentos son vistosos y solventes, con un control que podría ser, eso sí, un poco más pulido, ya que a veces, se va un poco tosco, un poco de golpe. Exe también demostrará sus dotes como hacker. En esos momentos se nos brindará al azar alguno de los minijuegos que presenta Akimbot. Pulsar el botón correspondiente del pad cuando aparece, jugar el Snake, encontrar la carta al estilo trilero. Hay varios, aportan un mini respiro al resto del mundo. Si bien la historia no es que pueda presumir de original, con momentos más interesantes y desarrollados, y otros que se disuelven demasiado,
cumple lo justo para mantenerlos pegados durante las 10 horas aproximadas que nos ocupa acabarnos este juego. La relación entre ambos personajes, que se va reafirmando por momentos, es uno de los puntos fuertes de esta propuesta. La ambientación no está nada mal, jugando mucho con los tonos pastel de los escenarios y los colores saturados de nuestros personajes y de los elementos del escenario. Entornos amplios, largos algunos, enrevesados otros, con pequeños caminos que se alejan del principal para aportar recompensas. Eso sí, estamos ante un juego bastante lineal. En lo visual, el juego se basa en el Unreal Engine de anterior generación. Oye, que ya lucía bastante bien y que servía a muchos juegos para dar consistencia, pero parece que no está del todo bien optimizado. Hay un poco de tearing en ocasiones, desluciendo la fluidez y el espectáculo que presenta el juego. Pero bueno, este último aspecto no te deje mal sabor de boca. Akimbots funciona y muy bien. Buenas interpretaciones en inglés con subtítulos en castellano para esta propuesta. No es un título que vaya a romper moldes, no, simplemente presenta elementos que funcionaban, que aún funcionan, y los sirve en una historia que puede dar para más aventuras de ese paso. Hoy en día, que haya juegos que cumplan sobradamente, que te sorprendan y que te desafíen, oye, pues ya es mucho. Así que apuesta por este videojuego que, oye, pues te va a llamar la atención, ya me lo dirás.